soy tonto, yo soy tontísimo. ¿Para qué me tiro así? Yo pensé que desaparece ese dron. Desaparece ese dron. ¡Pero boludo! Amigo, fíjate que. Amigo. Jeje, gente de YouTube, ¿qué onda? Creo que todos estamos en el juego de moda número 1 o parte 1. Puto celular, a ver si cierran el orto. Creo que todos saben de qué trata este juego porque lo está jugando medio Twitch y medio YouTube, así que ahí vamos. Bueno, acá estamos con el bueno. Oh shit. Bueno, mi compu está sufriendo, mi compu. Ya la toco y ya está hirviendo. ¿Qué hice este chabón? ¿Una pelota? Ah. Sí, easy goal. Bueno, en fin, estamos en un casco, ¿no? En Only Up. Y esto va a ser un buen recorrido. Creo que el juego no se guarda, así que tengo que jugarlo en un día. Porque si quiero volver al siguiente voy a empezar de cero. Así que nadie quiere eso. No tengo ni idea ya ni por dónde se empieza, así que imagínense lo malo. Así que, bueno, se agarra solo el amigo. Aunque te puede jugar una mala pasada. Me voy a caer seguro. Pero bueno, intentemos lo menos posible. Podría jugar... ¿Y este? No, chonchito, te vas a caer. Oh, una cama. ¡Uy! No me encariñé mucho porque realmente lo vaya a borrar en menos de tiempo récord. Hay gente que se pasó el juego en menos de 20 minutos. Yo lo voy a borrar en menos de 20 minutos. Bueno, esta musiquita... ¡Qué música de mierda! We learn from our mistakes. It's very hard to make a choice when you don't know where it will lead. Dice que si tomas malas decisiones sos un pelotudo. Que todos hacen malas decisiones. ¡Ay! Bueno, ya empezamos mal. Me encantan mucho las animaciones. Se gastó tanto tiempo haciendo animaciones que le dio paja hacer el mapa. Dijo, bueno, voy a poner objetos random y que se tengan que escalar. Y así nació este juego. Casi me caigo de nuevo. ¡Ah! Bueno, no sé quién dijo que esto era muy complicado. La verdad que vamos por acá y no me caí ninguna vez. En fin, cállate que si no me callo, el siguiente lugar donde voy a acabar es ahí abajo, donde he nacido. Bueno, a ver, No, completamente seguros, vamos. Yo por dónde subo ahora. ¡Perro! ¿Qué onda? ¡Se mueve! No puedo creer, ¿eh? ¿No puedo? Sí. Me gusta la física, la verdad. Vale, hop. Amigo, ya empezamos mal. Mira, ya me está diciendo que me haga las valijas y que me las tome este juego. ¿Y yo ahora qué hago? Me encanta cómo me puedo trepar una planta. ¿Voy a saltar ahí, en serio? ¿Hay otro camino? Ah, sí, por acá. Casi vuelo. Callate, callate, no quiero tus consejos. Cerra la cola. Ah, estamos llegando, por fin. ¡Hola! Un elefante hater me está puteando básicamente. Cerra la cola. Bueno, a ver, Goblin Town. ¿Qué va a pasar? ¡Ah! ¡Por favor! ¿Dónde es? Ah, por allá. Bueno, salta como quieras. Ah, hay una tabla. Esto es completamente seguro. Perfecto. ¿Pero por qué se cae? Y acá que hay otro salto completamente infernal. Uy. No está tan complicado hasta ahora. Otro salto. Ay, tenía que hablar. ¡Shumanji! Ah, no era tan difícil. ¡Shumanji 2! ¡Shumanji 2, carajo! Bueno, llegamos a la fábrica. Ay, ¿cómo hago esto? ¿Hay otro camino? Despacito y con buena letra. ¿Cómo era el dicho? Con paciencia y con saliva, el elefante se... ¡Oh, una cama! Con paciencia y con saliva, el elefante se ha agarchado a la hormiga. ¿Pero esto dónde me lleva? ¡Oh! ¡Camas! Ah, esto es muy arriesgado, ¿no? ¿Lo hacemos? Son varias camas. Sí. ¿Por qué no? ¡Vale, hop! Ah, pensé que era más complicado moverse en el aire. ¡Ah! ¡No llega! ¡No llega! No, no era tan simple. Mierda. Ya nos caímos por primera vez. La con. ¡Cerrar la cola! Bueno, ya llegamos de nuevo, creo. ¡Ah! Si hago ruidos raros, porque tengo problemitas mentales, lo siento. ¡Ah! ¿Vieron?
Su puta madre va a agarrar las camas esta vez, así que vamos por el camino normal. Es más seguro las camas. O el tubo. ¡Ah! Perfecto. Perfecto. Salto de... ¡Lo salta! ¿Qué dices, mi amigo? ¿Llegamos? ¡Uf! Sí, llegamos. Dos cosas. Primero... Tres cosas, soy un mogólico. Segundo, me gusta porque el... Que puso una chabona que te va contando cosas para que no te aburras, porque la verdad que no tiene ni música esto, así que... Viene bien que hable algo. Dijo que el petróleo... Hay petróleo como para 20 o 30 años más y que la gente se sigue matando por ello. Y eso no sabía, yo pensé que no había mucho petróleo en el mundo. Bueno, llegamos a la parte jodida. ¿Por qué lo sé? Por las plataformas que hay. Y por la música. Entero porque todo el mundo corre, o sea, si caminas es mucho más fácil. ¡Ah, voy a caer acá! Para fin. ¡Oh! ¡Ah! La puta madre, boludo, otra vez acá. ¡Oh! Shumanji. ¡Ah! Perfecto. Es que apenas salto tengo que tirarme para adelante. Si no... No, chico, carajo. Bueno, perfecto. Estamos en zona segura. Y ahora, parado. ¿Para dónde mierda? Es que no sé qué tan alto salta el desgraciado, así que... ¿Qué tal, señor? Salió mejor de lo que esperaba. Gordo el progreso que me comí. Y gorda la casi come tu madre. ¡Salta! Perfecto. ¿Yo acá salto o sí, salto? Estoy caminando, estoy corriendo. Pasa que... Correr es mala idea porque te pasas. Caminar es mala idea porque... No llegas. Tratar es la... Es como... El 90% de los saltos... Llegas haciendo un... Uf, un salto de trote. Bueno, llegamos al checkpoint. No hay checkpoints en este juego, pero no importa. Ah, no. Hijo de mil perra. Quizás te hacen una mala pasada un par de veces, pero el trote es lo más seguro en este juego. Así que sigamos. Una cama, estoy en una cama. Lo malo de esta cama es de que si no llegas, comes un pene gordo. ¡Como el de tu vieja! ¡Ah! Llego. Institute, factory, death. Hello, kinfolk. ¿Cómo? No entendí nada. Creo que... No. Relató un poco su vida. O lo que la vida es. Algo triste. Tipo trabajo y muerte. Y frustración si no hago este salto. Perfecto. ¿Qué? Con esa música pensando que no lo iba a lograr, ¿eh? Ja, pues no. Esto es más fácil que... Que la vida. ¿En serio? No. Che, ¿llegas o este salto o...? No llego. Vamos a rodear. ¿Por acá? Por acá. A ver si caigo. Hay una cosa gorda ahí. Perfecto. Parecí Mario Bros, boludo, con ese grito. No, ¿qué es este salto, boludo? ¿Qué es este salto? ¡Shumanji, carajo! Uf. Amigo, no sé qué me asustó más, si me pensé que se me iba a crecer el juego o el sonido cerrado. ¡En la casa de App! Bueno, llegamos a la segunda parte del juego. ¿En serio? No. ¡Ay! Amigo. Todavía. Todavía. Me confío más en que se agarre el chabón que... Que se agarre del borde que de... Que saltarle encima directamente. Bueno, ¿y ahora? ¿Qué poranga hago? Creo que me pasé. ¡No! Dicen que los lobos no tienen física. No me lo puedo creer. ¡Soy un grande! No sé cómo me agarra acá, pero lo hice. Puto dron. Ah, no, que... Que baja de nuevo acá. Yo soy tontísimo. ¿Para qué me tiro así? Yo pensé que desaparecía ese dron. ¡Ah! Desaparecía ese dron, dije. ¡Ah! ¡Pero boludo! Amigo. Perfecto. ¿Y ahora? Oh, no llega. ¿Y ahora qué? ¿Por acá? Obvio.
hijo de perra. Ay, por favor, casi vuelo. Casi volé. Desinstalo este juego. No, ahí tengo que saltar. ¿Si me caigo? Oh, si me caigo, cámara lenta. Lo bueno que se... A ver, lo bueno que el chabón se mueve en el aire. O sea, vos cuando pegas el salto en el aire podés moverte un poco. Y eso lo hace mucho más fácil, ¿ves? Porque si yo me paso, controlo un poco y me centro y caigo bien. Así que no hay problema. Sino... Cualquier tonto diría, ¡sáltalo! Y yo te diré, ¡chúpame el pe-! Para mí el casquito de Corea nos está dando suerte. Aunque ahora creo que es obvio dónde quedaron este juego. Bueno, ya llegamos bastante lejos. Si se dan cuenta, ahí está mi casa. Desde acá se ve. Y desde acá se ve. ¿Cómo nadie te preguntó? Perfecto. Bueno, ¿ahora qué? Para arriba, ¿no? ¡No, al molino! ¡No! ¡Yo sabía! No se escucha el ruido. Bueno, si acá me caigo, se reinicia el gameplay. ¿Qué se reinicia? Se cierra gameplay. Perfecto. Keep out. Así que bueno, gente, eso ha sido Only Up por el día de hoy. No cierro gameplay porque me caí, sino porque lo que sigue mejor lo dejo para la parte 2. Así que espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima. Adiós.